Felicitar a cada una de las expositoras y los expositores. La verdad es que todos en algún punto enriquecen el debate de todos estos días. Pero también decirle, Presidenta, que en estos días hemos escuchado muchos fundamentos médicos, muchos fundamentos científicos, genéticos, constitucionales, jurídicos, si corresponde, si no corresponde. A mí, en este caso, el proyecto de ley no se basa sobre una entelequia. Estamos hablando de los derechos de las mujeres, las niñas y las adolescentes. De las mujeres, las niñas y las adolescentes. En ese sentido, me parece que nos está faltando esa voz. Escuchamos muchos fundamentos en estos días. Por eso quiero pedirle a Ana Correa que nos explique en cada una de sus entrevistas con Belén cuáles fueron esas entrevistas, cómo se dio y lo que ella considera más fundamental para que la voz de Belén hoy, una de las actrices principales de esta norma, sea escuchada. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, Almirón. Tiene la palabra entonces el...